Hey, ¿qué tal, la gente? ¿Cómo están? Les recuerdo que hay un sorteo activo en el canal de un al hijo de Tony Stark, este que ven acá. Lo único que tienen que hacer es ir a este video, estar obviamente suscritos, es decir, le va a aparecer así, obviamente, le dan a suscribirse y activan la campanita que, bueno, siempre les avisa cuando subo un video, si YouTube quiere. Es más probable que te avise si tienes la campanita activada que si solamente estás suscrito. Entonces, activar la campanita sería lo más viable. Solamente tienen que venir a ese video, dejar un comentario, estar suscrito, obviamente, y si quieren incluso dejen su like por acá, que no está de más. Así que ya saben, este sorteo durará hasta el sábado 6 de junio, por lo tanto tienen lo que queda de esta semana para comentar. No sé cuándo vean esto, pero obviamente falta un tiempo para esto. Tienen todo el chance del mundo de ganar. Solo tienen que venir al video y comentar, ya sea que hagas spam o no, como dice nuestro amigo Namor como dice nuestro amigo Namor, o simplemente venir y dejar un solo comentario. Las posibilidades son infinitas, o sea que puede pasar lo que sea. Así que muchas gracias y lo dejo con el video. Bye. Hey, ¿qué tal, la gente? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal. Vamos a continuar con la misión épica. Ya hicimos las 10 victorias. Ya saben que tienen los otros dos capítulos, episodios, entre comillas, en el canal, así que pueden ir a verlos. Eso es un consumo de materiales absurdo, según he leído por ahí. Cuenta la leyenda que cuando terminas esta misión épica te quedas sin antimateria. Vamos a ver qué tan cierto sea eso. Ya le vamos a aceptar. Nos dan... ¡Oh! Nos dan directamente Star-Lord a nivel 64. Vale, vale, vale. Nada mal. Busca moto infernal. Completa misión dimensional. Oh my god. De nuevo la misma porquería de... a gastar recursos acá. Bueno, me recupero un poco la... la energía. Estábamos en 5000, llegué a reunir 600 de un golpe, así que no está nada mal. Pero nada, nos están dando, bueno, ahí nos dieron 3. Oh my god, esto no debería hacerse de golpe, pero todo por la ciencia, ¿verdad? Uno tiene que probar y ver que todo vaya bien. De 2 en 2, de 1, 2, 1, 2. En fin, vamos a ver si le da la gana esto de... ¡Ni uno! ¡Omaga! ¡Dos y cero! Es de verdad, ese Net Marvel hace cosas increíbles. Ah, bueno, 4. Pero son 40, o sea... Adiós, bella y amada energía que te tenía ahorrada ahí. Para nada. Bueno, para este momento. Esto es horrible, horripilento. Oh, 5. Bien. Bueno, o sea, ahí digamos que compensó la de 0 que me dio. O no sé si me ha dado más de 0 y no me he dado cuenta. Pero por ahora yo lo que veo es una jodienda. O sea, esto está inaguantable. 0, otra vez. No. ¿Qué es lo que se llena los cromos? Bueno, hay 95, me imagino que sí, que esto es lo que se está llenando. Y el oro y todo a la porquería. Y en el Marvel, feliz de la vida. Hasta rimó. Los equipos personalizados son otra porquería que se llenan rapidísimo. Le voy a dar rápido a esto porque en verdad no tengo paciencia. No me importa lo que me dé. Estaba combinando los demás que tenía para evitar esto mismo. Y ni así. O sea, a ese nivel. Ya. Ahí se consumieron todos. Bueno, casi todos. Quedaron los azules. Y muchos morados. Joder. Dale, dale, dale. Combínate, combínate. Ese salió, por así decirlo, bueno. Daño de rayo y 120% aumento del daño. No está nada mal. Esto va para largo, por eso es que lo estoy haciendo. Porque es que, fíjense, todo lo vamos por la mitad. Y ya he gastado como 2000, casi 2000 de... O 2000, no, casi 2000 de energía. Bueno, más de la mitad, de hecho, ¿no? Está bien, ya casi terminamos. Si me da uno de 5, no, 2.
Ahora que me dé uno de 4. Uno de 4. Uno de 1. Por favor, ¿qué probabilidades hay de que tú no me dé ni siquiera uno de 3 o 4? En serio. Esto es de maldad. Si me da otro de 1, esto es premeditado. Ah. Qué mierda, Dios mío. Ahí está, ya completamos lo que para mí sinceramente es lo más jodido. Porque me fui por aquí. Completar, ya. Espero que no haya otra búsqueda como esa. ¿Y qué me dan por esto? 20 biometrías de Darkhawk. Me van a pedir a Darkhawk en 5 estrellas. Joder. 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 Es un personaje farmeable. Es lo peor, que es farmeable. Entonces, darle vales y todo eso, no me... Ah, bueno, sí. Claro que sí. Le puedo dar uno de 4. O ya lo tengo en 4 estrellas. Sí, yo lo tengo en 4 estrellas ya. Ah, no. Pues entonces no hay inconveniente. Pues yo tengo eso de sobra. Ah, no. Este es de 4. Este es de 5. Ok. Entonces le doy este de 4. Al main este. Sí, sí, que es farmeable y todo eso. Pero esa porquería la tengo de más ahí. Así que me vale. Y ya con la nueva modalidad de Netmarble. De básicamente regalarte. Bueno, no regalar. No te estás regalando. No es regalo porque tú lo estás comprando. Con el pase del futuro. Básicamente mensualmente. Tengo un personaje de 6 estrellas. Entonces da igual. Me da un poquito igual los vales. Misión dimensional. Consigo una recompensa. Ok. Yo tengo no una. Muchas recompensas. No sé por qué le di dos veces. 200 de las plumas. Que ahora me van a pedir entonces plumas. Porque es así, ellos te dan un poquito de lo que te van a quitar mucho. Mira, en pocas palabras, 1000 me están pidiendo. Y de esto, bueno, ni modo. Ahí está. Por favor. Reparar la moto infernal. Adquirir 10 del castigador. Ahora me van a pedir el castigador. Claro, Counter Stella ya lo tengo. Está Lord nivel 68. Bien. Combina 5 veces. ¿Qué? ¿Combina qué cosa? Ah, o sea, cualquier cosa. Ok. Aquí se combinan 6 veces, me imagino. O más de 6 veces. Le voy a dar a todo esto por si acaso. A todo esto por si acaso. Ya casi tengo para 2 de esas. Ya. Pero que combine qué. Ah, hizo 8, pues yo estoy ciego. Ya, pero Dios mío, ¿qué combine qué? O sea, ¿qué combino? ¿Qué combino? Voy a combinar los que son fáciles de subir. Que son esos. Cojo todo. Tengo 5000 de esa porquería. Yo porque elimino los ISOs de nivel muy bajo. Si no fuera todavía más fácil y menos tedioso. Pero ni modo, ya yo siempre lo hago así. Aunque vamos a durar una eternidad combinando esos ISOs así. Le voy a dar con este. No estoy por perder mucho tiempo, ¿no? Con esta misión de porquería. Ahí está otro. Bien, ya tenemos 1 de 5. ¡Uy! Tenemos 1 de 5. Yo debería combinar los naranja. Porque al fin y al cabo los naranjas son lo que me dan los rojos. Y los rojos los utilizo para... ¿Adivinen qué? Para... subirle a los personajes. Creo que ahí está. Ahí está. Para subirle a los personajes la, obviamente los ISOs, o sea, despertarlos y todo eso. Este está casi listo. Solo le doy 1, 2 y el resto de acá. Ahí está. Joder. No me importa, no me importa, no me importa. Tenemos 2, faltan 3. Ahí hay 3. 2. No, me va a faltar 1. 1, 2, me falta 1 de estos para los 3. Así que vamos a tener que hacerlo aunque no queramos. Combinar uno de estos. Ah, bueno, no, porque no va a hacer falta en dado caso. O sea, combino uno de este y ya. Solo necesito 2 de los de arriba. Y listo. Así que me vino de perlas.
aquí está. Esto es lo típico. Esto es, a veces pasa ese bug. Voy a hablarles de eso. Que ustedes lo suben hasta nivel 2 a veces y se pone a nivel 5. Saltará alguien diciendo, no es un bug, eso está así, eso es así. No sé entonces por qué sea así. ¿Tiene algún tipo de aumento? No, no tiene ningún tipo de aumento que yo sepa. Entonces, no debería de pasar eso. Que tú lo combines, por ejemplo, a nivel 4 y de repente cuando lo ves es nivel 5. O sea, no debería de pasar. Creo que a más de uno le ha pasado. A mí me pasa a cada rato de que está a nivel 0. Yo agarro, le doy de esto. Le doy y de repente se pone nivel 5. O sea, en vez de nivel 3 como lo hizo, sino que se pone directamente nivel 5. A veces, bueno, me pasa mucho. No voy a decir que no me pasa poco, me pasa mucho. Y ahora no, me pasó solamente una vez, o sea, YOLO. Ya no es un 5. O faltaba otro. No me diga que faltaba otro. No. Faltaba otro, creo. Faltaba otro. Mira, niveles bajitos, podía combinarlos y ya, pero nada, voy a combinar esto y ya, total, me sirven para lo que ya les mencioné. Voy a gastar estos para terminar rápido. Y un último acá, lo mismo, 3 de este y el resto de este, listo. Y ahora combinarlos. Vuelvo y repito, no me importan las estadísticas porque esto es comida, literalmente. Ahí está, listo. Me dan un anti... me dan una rango 5, adivinen qué, me van a pedir 6 o 7 o algo así. Una exageración. Ah, bueno, 3. No está mal. Para conseguir 2 de estas, necesito 4 de estas. 8, 16. 16. Bueno, la leyenda parece que es cierta de que la antimateria se va a la porquería. Pero no sé qué tan cierto sea. Porque ya creo que ya vamos al final y esto no pide más de 2 o 3. Y todavía tengo mucha antimateria, 9000 y pico. Así que no sé qué pensar, no sé qué decir. Lo que sí me está doliendo son la piedra Norn. Esas sí me están doliendo. Bueno, maestría 5. 5, 4, más tira 4, no sé contar. Dice, equipo personalizado, el mejor equipo. Ay, no way. Y me quedé sin equipo personalizado. Tengo. Pero voy a combinar de estos porque son más rápido y me da más chance. Digo, creo que cada equipo personalizado, cada uno que uses ya cuenta como una mejora. Ah, sí, ya cuenta como una mejora cada una. Así que bien. Polvo, me van a pedir polvo ahora. Dale combustible a la Milano número 2. 8. Ok, no hay problema. Pero yo quiero mi tier 3 entonces. Ya me hiciste gastar recursos, ya quiero mi tier 3. Capítulo 4. Imperativo galáctico brecha dimensional. Completa el jinete cósmico 10 veces. Jinete cósmico. Aquí está. 10 veces. Ah, ya sé. Ahora me van a pedir la otra antimateria, la que les dije. Pero yo no me lo encuentro que sea muy mucho consumo. No sé. A ver. 3, o sea, 2. Literalmente 2 porque te dan 1. Entonces, para tener 2 de estos, dijimos que son 16 de estos. No lo veo otra, no le veo la gran cosa. 800, o sea, no. A mi parecer, claro, otra persona quizás se lo encuentre mucho. Yo me lo encuentro poco. No era el doble. My God, falta 16 más. No, 16 más no. Sí, 16 más, porque necesito 2 para hacer uno de estos. Ok. Ajá. Yo pienso más que es el oro que consume hacer este procedimiento. Consume mucho oro. Ahí está, y 2 de estas. Listo. Esto es lo que me está doliendo. Uf. Me duele. Ahí está. ¿Qué más? Aumenta el rango de castigador a 6 estrellas.
Madre mía. Dime que está aquí, por favor. Lo dudo, pero dime que está aquí. Creo que sí. Castigador, ¿dónde estás? Creo que no estás aquí. Aquí estás. Aquí estás. 6 estrellas. ¡Qué bien! Misión Dimensional es una maravilla, de verdad. De las mejores cositas que hay. Ahí está, Castigador 6 estrellas. Y ya tengo Star Lord nivel 70. Ahí apareció ya nuestro amigo Quicksilver, que le van a sacar un traje negro. Dicen por ahí que por robar el Mjolnir se puso negro. Qué mal chiste ese, ¿eh? No mames, güey. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad hay? ¿En serio, viejo? O sea, yo tengo solamente 4 entradas. ¿Cuánto llevamos de vida? Bueno, podemos dejarlo hasta acá. Mañana ya será... Bueno, todavía falta bastante. Todavía falta bastante. Aunque no creo que tanto. ¿Dónde comenzamos? Repara la moto infernal, no. Nosotros comenzamos aquí, en la de gana 10 veces. Entonces hicimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bueno, 12 hicimos, nos quedamos en la 13. Y faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aproximadamente, si todo va bien y no me piden nada raro. Todo bien. Por cierto, ya sé obviamente que Pila Bell me la van a pedir en 5 estrellas, pero para ella tengo esto. La voy a subir a 6 y listo, porque algún día cuando compre el deluxe la voy a necesitar en tier 2. Entonces, para ese entonces o compro un pack, de biometrías para subirla, que sería lo menos, lo más raro que yo haga, o directamente le meto esto. Aunque esto lo estoy guardando sinceramente para Javier, ya que no quiero comprar a Javier, o sea, no quiero invertir recursos en él. Aunque no estoy seguro si Javier salga en el pack de Gen X. ¿Sale Javier? Porque si sale, yo estoy aquí de huevoncillo. Creo que no. No, no sale Javier. Entonces Javier es exclusivo de Danger Room, por lo tanto, aunque no sé qué tan exclusivo, porque creo que Negasonica era igual y está aquí, no está aquí. No, creo que son exclusivos de Danger Room, o sea que la única forma de farmearlo sería con vales. Bueno, ahí está entonces el mega vale para él. Le meto uno de 6 estrellas, si me sale, que ya soy platino. Dos cosas, chicos, por cierto, aprovechando, ya para terminar. Hagan esto siempre que puedan y, sinceramente, sala de peligro. En esta semana estaba rápido y divertido, así que también recomiendo que lo hagan. Yo soy... Le di normal, pero bueno, yo soy platino. Creo, si no me equivoco, que acá me puede salir el Profesor X. Uno de estos tres que son los exclusivos, pero yo quiero al Profesor X, obviamente, para subirlo a tier 3. Así que nada, chicos, esto fue todo por el capítulo de hoy. Nos vemos en un próximo video. Recuerden el sorteo activo en el canal. Recuerden suscribirse, activar la campana y darle like si no lo han hecho. E ir al video del sorteo y comentar para participar. Nos vemos pronto, chicos. Chao, chao.